Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko nea tortzegatik, eta, bueno, lehenengo eta behin esatea plazerra badala mai inguruntan egotean, Raulekin, Jolandarekin, Herrikosekin, eta zue guztiekin, ez? Bueno, creo que no es una forma muy fácil y cómoda arrancar una mesa redonda cuando a una le sitúan geográficamente, creo, en la derecha y le visten de fraile, y eso todo en Iruña. Creo que me lo han puesto un poco complicado y voy a intentar romper también ese esquema. Bueno, en esta primera intervención, antes de dar paso a mis compañeros, lo que querría sería abordar, en cierto modo, un pequeño apunte sobre la intersección en lo que es el contexto propio, el contexto vasco de transformación de la izquierda y el escenario de viendo en el continente europeo, ¿no? Para ello creo que es importante dejar sentadas algunas cosas. La primera cosa que quería dejar sentada es que la izquierda rupturista o la izquierda independentista vasca ha mantenido europeo. Creo que la izquierda de ruptura en Euskal Herria identificó de una forma muy precisa que ese proyecto de integración europeo tal como lo conocemos ahora estaba intrínsecamente ligado a lo que son las premisas, digamos, de la expansión y de la modernización del capitalismo. Quería dejar sentada esa primera idea, porque eso ocurrió efectivamente mucho antes del estallido financiero de 2007-2008, que nos ha puesto a ojos de todos, lógicamente, nos ha descubierto, ¿no?, de la forma más cruel, diría yo, los límites de ese expansionismo, de ese modelo, basado en la penetración del capital, en la exportación alemana, en la ampliación al este de la Unión Europea, y ello sin obviar, por supuesto, que esa feroz ofensiva de corte neoliberal se acompaña de una incursión, yo diría que igualmente muy agresiva, de lo que es una estructura militar como es la OTAN, en lo que se daba en llamar antiguamente el espacio soviético, ¿no? Yo creo que esa especificación con respecto a la OTAN está de actualidad plenamente hoy por la crisis que se vive o la guerra que se vive abiertamente en Ucrania. Me parecía importante decir que, digamos, la izquierda rupturista vasca ha pivotado en cuanto a su colocación en el contexto internacional y concretamente en el europeo, en esos dos ejes claros, ¿no? La identificación de la Unión Europea como un instrumento para la expansión capitalista y el rechazo de una forma clara, además en referéndum, en un acto de soberanía, lo querría remarcar, de los vascos y las vascas, de las navarras y navarros, de la OTAN. Pero volviendo a la crisis que nos ocupa, decir que, bueno, tras estallar la burbuja financiera y, por cierto, sin que se hayan depurado las responsabilidades de lo ocurrido, porque la experiencia efectivamente que se dio en Islandia y que parecía pionera se ha quedado ahí, se puso en marcha la política que todos conocemos, ¿no? La política de la austeridad, que fijó como prioridad neta o casi absoluta el pago de la deuda. En base a ella, pues los mismos poderes que consintieron o dejaron hacer a los especuladores en el arranque de la crisis, se han convertido en los mejores servidores de los usureros. Se han plegado claramente a los intereses de los banqueros, de los accionistas, de los rentistas, que exigen cobrar a toda costa a altos intereses por los presuntos rescates o ayudas prestadas a las economías más débiles, fundamentalmente situadas en los países del sur europeo. Dejar de lado el recordar, porque a veces las cosas pasan muy rápido y parece que se nos olvidan algunos capítulos, que el punto de partida de esa política de ajuste extremo fue la inyección millonaria de capital a los bancos y la posterior publicación de esa. Se han traducido en un escenario casi apocalíptico en lo social y creo que Ricos nos podrá hablar de una forma más clara. Estamos hablando de un aumento de la pobreza, estamos hablando de una pérdida de los servicios básicos y en la que era apuesta de una acumulación infame, diría yo, de capital, ¿no? Y antes como ahora, ese ente abstracto al que se le llama mercado es el que marca más o menos, digamos, la pauta de casi todo. Eso hace que no se nos permita atisbar una salida a la crisis en clave de justicia social. O al menos, es nuestra opinión, que no se puede pretender expresar que del carácter extremo de la crisis que estamos viviendo ahora se vaya a inferir una salida en clave de transformación de forma espontánea. Nosotros entendemos que efectivamente ha salido fuertemente debilitada, entre otras cosas, porque sus propios postulados y sus propias estructuras a día de hoy se demuestran ineficaces incluso para cumplir los objetivos para los que fueron creadas y que antes ya he explicitado, ¿no?, con respecto a la modernización de capital, etcétera.
Ello puede abocar, y eso es uno de los riesgos que tendrá que sobre los que tendrá que reflexionar la izquierda rupturista, a unas reformas rápidas destinadas a relanzar la maquinaria de reproducción capitalista, es decir, a dar una salida, un parcheo a la crisis creada. Yo entiendo que sin dar tiempo a que eso ocurra, y el tiempo en este caso creo que es relevante, la izquierda alternativa, que ha estado agazapada demasiado tiempo en las trincheras, debe salir con fuerza, debe salir con una fuerza muy renovada para dejar sentado que la pérdida de soberanía y que la pérdida de los derechos no son fenómenos ligados estrictamente o únicamente a este estallido de crisis, sino que son factores estructurales. Eso nos exige, entiendo, o así lo entiende la izquierda independentista y soberanista vasca, nos obliga a actuar sobre lo cercano, poniendo la mirada en la protección y en el acompañamiento de los sectores más duramente castigados por la crisis, pero poniendo siempre la mirada en la búsqueda de la transformación, en las transformaciones precisas que necesitamos para construir algo más de una respuesta, para no quedarnos en la respuesta a los efectos al neoliberalismo, sino para darle evidentemente una alternativa que permita desmontar en el medio largo plazo su estructura, su corpus legal y su escala de valores, ¿no? Hoy para nosotros, bueno, es una evidencia que lo que se denominó en origen eufemísticamente pues con una crisis de expectativas ha dado lugar por su duración y por su profundidad a una crisis, una depresión social en toda regla en Europa. Y eso ha hecho que prenda una idea con fuerza. Esa idea muchas veces tiene un sentido bastante inconcreto o no lo conseguimos descodificar en los códigos clásicos de las formaciones o de los movimientos de izquierda. Esa idea concreta es que esto no puede seguir así y que hay que cambiar como poco lo que no funciona en el sistema. En ocasiones puede parecernos que esa sensación social que se está extendiendo, que es casi hegemónica, un tanto etéreo, y a menudo les achacamos efectos, y en ese sentido creo que la izquierda tenemos que ser autocríticos también en ello. Desde la izquierda en ocasiones se tiende a achacar un bajo nivel de ideologización, un carácter de forma no precisa, se tiende, digamos, a minimizar la importancia de lo que es ese sentido, ese sentimiento, esa sensación colectiva cada vez más extendida, ¿no? En cambio, yo creo que, bueno, que la izquierda, si quiere ser realmente transformadora, debe saber aprovechar ese impulso para seguir avanzando al siguiente estadio o a la siguiente fase en los cambios profundos que estamos reclamando. En consecuencia, entendemos que esa sensación colectiva que se está extendiendo o que alcanza amplios núcleos de la sociedad, que excede con mucho a la fuerza institucional, política o de influencia de la izquierda tradicional, debe ser interpretada como un factor de cambio, de potencialidad de cambio, y que en todo caso nos obliga a reflexionar sobre nuestros propios códigos, nuestras propias formas de funcionamiento, adaptarlas a las expectativas que se derivan de ese impulso ciudadano y arrancar en dar respuestas y en ofrecer un escenario de transición hacia esos cambios, digamos, de corte estructural. En ese sentido, también quería traer una idea, y es que sin desdeñar las enseñanzas que podemos extraer de procesos a escala mundial, y me iría desde Bolivia hasta Kobane y podría hablar de otros muchos escenarios, creo que la prioridad de nuestra izquierda, de la izquierda vasca, de la izquierda transformadora europea a día de hoy, pasa por fijar los objetivos, la agenda y las alianzas, en definitiva por perfilar la propuesta nítida que responda a la oportunidad abierta y hacerlo en nuestro contexto europeo. Nosotros entendemos que hay un olor a cambio también en el aire europeo. Y hasta hace solo unos meses, si reflexionamos también con un poquito de perspectiva, yo diría que acudir a un debate de estas características y hacerlo con una reflexión anclada, digamos, en los retos de la izquierda transformadora en el marco europeo, habría sido poco menos que prestarse casi a un suicidio dialéctico, ¿no? Y mucho me temo, por utilizar un poco los términos de la mercadotecnia, que incluso a día de hoy, posiblemente incluso en este foro, puede aparecer un mensaje, como se suele decir, poco sexy, ¿no?, en lo político, ¿no? Sin embargo, tengo la sensación de que hoy es un riesgo asumible el plantear que es importante que la izquierda renovadora, que la izquierda transformadora se proyecte en un escenario de creación de una alternativa a escala continental, de una alternativa que pasa por identificar las necesidades propias y los códigos propios de nuestros respectivos países, pero por establecer también puntos en común que nos permitan fijar la brújula o fijar el timón hacia los cambios más amplios. Entiendo que no estoy cayendo en una reivindicación bastante aborrecible de eurocentrismo,
eurocentrismo, sino que lo que estoy planteando es que la articulación de un discurso en clave de insurrección democrática netamente europeo seguramente va a permitirnos ganar en credibilidad hacia los sectores nuevos que se incorporan a la voluntad de cambio, porque les vamos a dejar claro que no estamos tratando de distraernos ni de evadirnos en procesos de otros, por más que esos otros sean nuestros amigos e incluso nuestros queridos amigos, ¿no? Sino que les estamos transmitiendo con esta reubicación en el contexto europeo una voluntad de estar a la altura y de abordar las transformaciones y las reflexiones precisas para responder realmente a las perspectivas y a las oportunidades que nos abre esta crisis. Y bueno, pues aprovechando un poco la ventaja que me da jugar en casa, lo que quería transmitir un poco a mis contertulios hoy es decir que Euskal Herria pues ya lleva varios años, no solo desde el ámbito institucional, pero también desde el ámbito institucional, tratando de incorporar experiencias alternativas, tratando de dar respuestas propias con las que responder a necesidades concretas de nuestro país, en definitiva dando forma pues, con nuestros aciertos, con nuestros errores, a lo que puede ser un borrador de una agenda para la izquierda transformadora vasca. Pero entendemos que es verdad que aprovechando la coyuntura en la que estamos y los cambios que se perciben en Europa y en nuestro propio país y los síntomas evidentes de caída de régimen o de oportunidad transformadora, es hora de avanzar con la vista puesta en un proceso popular constituyente para Euskal Herria, avanzar con mucha más ambición, ¿no? En todo caso, tampoco querría mirar al ombligo, porque creo que no nos toca tampoco en esta mesa, y querría decir que efectivamente el construir pues, una agenda alternativa y especialmente en un escenario bastante, bastante árido para la izquierda, para los progresistas, como ha sido el escenario europeo, es una tarea mayor y entiendo que exige de posiciones, por supuesto, compartidas, posiciones políticas definitivamente abiertas, expansivas, y voy a referirme a ellas de una forma muy concisa antes de ceder la palabra a mis compañeros y a mis compañeras de mesa. Si ya quiero plantear una idea, es que si ya sea por principios ideológicos o por trayectoria ideológica o ya sea por la vivencia existencial inmediata o derivada de esta crisis inhumana que estamos padeciendo aquí, somos muchos más las personas que creemos aquí y ahora que estamos ante una crisis de tinte civilizatorio a cuyo reto solo se puede responder desarrollando ópticas emancipatorias igualmente novedosas. Entendemos, o yo entiendo al menos, que debemos inferir que es la hora de que la izquierda transformadora deje de transitar por los caminos conocidos y se adentre también en nuevas rutas, que supere de una vez todas las pesadas cargas y esa larga digestión de lo que fue el final inducido del llamado socialismo real en el este europeo. Creemos y creo firmemente que es la hora de la creación política porque nunca antes las oportunidades han estado tan abiertas. Creo que se trata de ser ambicioso, se trata de soñar, se trata de accionar, se trata de buscar el modo de resetear ese proyecto de Europa que dé un portazo claro a la democracia con el Tratado de Maastricht, al que la izquierda rupturista independentista vasca le dijo claramente que no, y que está dispuesto a ahondar, ¿no?, esa Europa en el desmontaje total, incluso de ese llamado Estado del Bienestar, mediante el Tratado de Libre Comercio que ahora mismo se negocia contra Estados Unidos, que creo que puede ser uno de los vectores cara a las alianzas, a las convergencias, a las estrategias en común de la izquierda y de las gentes progresistas, tanto en Euskal Herria como fuera de nuestro país en el contexto europeo y mundial. Entiendo que todo eso hace necesario que haya una suma de voluntades, por distintas que esas puedan parecer, porque solamente así vamos a conseguir, digamos, la acumulación en clave rupturista de la que depende el que esa vieja Europa recupere, en cierto modo, su fertilidad de pensamiento y dé a luz pues, otro modelo de relación continental, que según lo entendemos nosotras que nos identificamos como hijas de Guernica y viudas de Sartaguda, seguramente, tendría que ser una Europa que tenga mucho más de Alba y tendría que ser una Europa que esperemos que, bueno, compañeros ricos, no tengan nada de ese aborrecible amanecer dorado, ¿no? Prometía, bueno, valerme de todas las ventajas y entonces en ese sentido también quiero volver a remarcar ese camino recorrido, el camino recorrido no sin dificultades sino sin muchos baches en el camino por la izquierda independentista, que hoy yo creo tiene una brújula y tiene una hoja de ruta clara que apunta en una dirección que puede ser compartida también en la búsqueda de esas convergencias, que es la brújula que apunta hacia la soberanía y apunta hacia la justicia social, ¿no? Porque creemos que esos son los dos pilares que nos pueden permitir buscar la ansiada hegemonía que nos permita aportar por nosotros mismos a ese proceso de acumulación de esfuerzos rupturistas en el ámbito también continental. Hoy, afortunadamente, pues desde ese extremo oriental del Mediterráneo hay un pueblo digno, el pueblo griego, que ha emprendido un viaje que ellos mismos y nosotros presumimos largo y difícil, pero que en todo caso entendemos que debe ser aprovechado por la izquierda para agarrarnos con fuerza al timón común.
para compartir estrategias, para renovar estilos, para ahondar en propuestas comunes, pues con vistas a ir dando cuerpo a esa alternativa continental de la que hablaba, que revierta pues, primero las consecuencias nefastas de este gran saqueo neoliberal, pero que aborde al tiempo también es la tarea de construir un nuevo marco de juego, ¿no? Que nosotros identificamos claramente con el socialismo del siglo XXI y que entendemos será nuevo si hace su prioridad de las personas, de la dignidad de las personas y del respeto a los pueblos, ¿no? Y del derecho a vivir en paz de los pueblos, y vuelvo a relanzar esa exigencia que hoy es más imperativa que nunca a la luz de la guerra que amenaza, ¿no? Al continente europeo por la agresión contra Ucrania. No voy a caer en euforias, pero sí que entiendo que existen unas condiciones relativamente favorables para afrontar esa tarea, ¿no? Y estamos en el mundo que efectivamente es un mundo en el que hay convulsiones, pero que está perdiendo dosis de unipolaridad y que está dejando entrever que son posibles buscar nuevos equilibrios, nuevos amigos, nuevos aliados con los cuales al hacer el camino. Puede que no sean las condiciones óptimas, pero yo creo que existe un grado de acompañamiento suficiente incluso para los estándares del llamado confort político europeo, ¿no? Porque hoy, si sabemos una cosa, es que efectivamente no habrá tomas de palacios, no se prevén tomas de palacios en Europa, pero tenemos muy claro que nos toca saltar los parlamentos, que nos toca saltar los parlamentos por la vía de la construcción de las mayorías dispuestas a comenzar por fin a desalambrar. Porque nos toca desalambrar, entre otras verjas, las causantes de la muerte de miles de personas en las fronteras externas de la Unión Europea, pero también esas rejas que quieren desalambrar los escoceses, los catalanes, con el legítimo ejercicio del derecho a decidir, con parámetros exclusivamente democráticos, que es con los que aspiramos a desalambrar también nuestro país, los vascos y las vascas, los navarros y las navarras. Entendemos que la confrontación del modelo, de las agendas, de las propuestas por la construcción de esa hegemonía social por el cambio, está ahí. Entendemos que está lanzado ya ese proceso por la soberanía nacional y por la justicia social, y que nos toca poner todo nuestro convencimiento en que ese cambio va a ser posible siempre que estemos dispuestos a actuar en una lógica de renovación y de transformación. Renovación y transformación. Y ello pasa por utilizar todos los espacios que tenemos a nuestra disposición, por utilizar la escuela, por utilizar la televisión, el café, la fábrica, el mercado, la plaza, las redes y el teatro, ¿no? Porque estamos también en esta escuela de teatro, ¿no? Y ello para irradiar eso que, bueno, pues Álvaro García Linera define como el nuevo sentido común revolucionario. Sabemos que nos va a tocar lidiar, imagino que nuestros compañeros, bueno, de mesas podrán hablar de ello, pues con nuestras propias inercias, con nuestras propias inseguridades, con nuestras urgencias y con nuestros propios biorritmos partidarios, pero permitirme deciros que en este tiempo de oportunidades esa no es nuestra labor esencial, porque entendemos que de lo que se trata es de salir a escuchar, de salir a compartir, a transmitir, a convencer, a sonreír y a ganar. Pero entendemos que el caballo ya está en marcha, ¿no? Y cuando el caballo empieza a trotar, lo que no parece sentido común revolucionario es que nos echemos a un lado porque nos parezca que la montura puede que no nos resulte del todo cómoda. Yo creo que hay que decir con el poeta, a galopar, ¿no? Y cito de nuevo al vicepresidente de Bolivia, pues para prevenir con él, que lo más difícil no es adoptar la decisión y dotarse incluso de los medios para dar la batalla al neoliberalismo, sino que lo más difícil es que una vez que se toma esa montura del gobierno, proceder desde él a desmontar, como decía antes también, ya todo el cuerpo legal, todo el universo simbólico del neoliberalismo para construir realmente, ¿no?, el mundo alternativo, ¿no? En definitiva, cómo contribuir desde el buen gobierno a que el pueblo se haga con el poder y contar para ello con el aguijón preciso de la activación social permanente sin la cual no se pueden avanzar ni consolidar los cambios. Habrá quien me diga que, bueno, que estoy dando consejos que incluso pueden estar un poco avanzados para el escenario en que se encuentra Euskal Herria, ¿no?, donde todos nos puede parecer que tenemos todavía asignaturas pendientes, que tenemos todavía caminos por hacer, sin ir más lejos, para alcanzar incluso un escenario de mínima homologación de garantías democráticas, ¿no? Pero bueno, yo percibo que, al menos en el caso de Nafarroa, de los navarros y las navarras, tenéis el asalto al régimen. Tengo la sensación de que bastante, bastante cercano. Yo casi diría que escucho un poco los cascos del caballo. Y por eso voy a cerrar esta intervención citando nuevamente al vicepresidente de Bolivia para deciros que, bueno, que mi modesta opinión en esta mesa, aquí y ahora lo que toca es jugar a mayor y atreverse a ganar y que ya luego las contradicciones se cabalgan. Eskerrik asko. Bueno, yo trataré de plantear algunas
como tres elementos básicos que me parecen importantes para un debate en cuanto a la una nueva, a las nuevas estrategias de una izquierda transformadora en el contexto cambiado de los últimos 25 años. Yo quisiera partir de una tesis del sociólogo marxista estadounidense Eric Owen Wright, que ha planteado en un escrito, en un libro que además vale la pena leerlo, que se llama Envisioning Real Utopias, algo como hacia utopías reales. Ahí plantea que prácticamente había tres estrategias fuertes de la izquierda en el siglo XX, ¿no? Primero, la rupturista revolucionaria, la reformista simbiótica con el Estado y el capital, y la tercera, que era como una estrategia de transformación anarquista que trataba de cambiar espacios, los espacios pequeños de la sociedad, ¿no? Cooperativas, la vida concreta. Y Eric Owen Wright dice que las tres estrategias llegaron a límites o fracasaron, ¿no? Y las razones todas las conocemos bien, ¿no? O sea, que el reformismo llevó llevó a una asimilación de esa izquierda reformistas a las reglas del sistema. La ruptura, la estrategia revolucionaria, en la mayoría de los casos llevó a un nuevo autoritarismo que tenía que ver con que la tan profunda transformación de la sociedad llevó a probablemente una fase, a un empeoramiento de la vida social y económica también, y que el nuevo gobierno revolucionario solamente podía mantenerse en el gobierno ejerciendo un poder represivo, autoritario, fáctico para mantener su posición de poder. Pero también critica Wright la tercera posición, que sería la anarquista, y dice que esa estrategia nunca desarrolló una idea de cómo enfrentar el poder y cómo tener una estrategia para realmente abarcar todas las esferas de la sociedad. Entonces, Eric Owen Wright dice al final una cosa que no es tan sorprendente. En la práctica, yo creo que muchas izquierdas antes ya sabían o ya practicaban eso. Él dice que hay que tratar de sintetizar o de unir esas tres estrategias, ¿no? Antes yo creo que caíamos mucho en el discurso de entender o la reforma o la revolución o la construcción concreta cotidiana o la toma de poder en el Estado. Y él dice, hay que buscar formas de cómo esos elementos se pueden combinar, ¿no? Y en realidad en la práctica política de muchos movimientos lo podemos constatar que ya existía ese intento de fusionar diferentes estrategias. En el País Vasco tenéis mucha experiencia, yo creo que en ese tema, pero voy a mencionar otro ejemplo porque quizás es más fácil para debatirlo. Un ejemplo podrían ser las estrategias del Movimiento Sin Tierra brasileño, ¿no? Que o más actual, la plataforma de afectados por la hipoteca en el Estado español, que son estrategias que por un lado son rupturistas, extrainstitucionales, que enfrentan directamente a las leyes y al Estado, que buscan la acción directa, la ocupación directa, por ejemplo, de terrenos o de viviendas, pero que también al mismo tiempo persiguen una estrategia reformista, plantean otras leyes para cambiar la vida concreta y a la vez construyen espacios de vida, de trabajo social diferente, ¿no? Los sin tierra brasileños, por ejemplo, tienen sus cooperativas de producción, las PA han construido también proyectos de vivienda y ahí vemos que muchas veces la confrontación radical, la vía reformista y la construcción de un espacio de vida y de trabajo diferente en absoluto tienen que ser elementos contradictorios y no perfectamente pueden compaginar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la izquierda puede reinventarse hasta cierto punto, dejando por atrás algunos elementos sectarios que nos caracterizaban tanto en el siglo XX. Lo otro que dice Eric Owen Wright, que también me parece muy interesante, que él dice muchas veces la izquierda identificaba la construcción de la transformación de la sociedad como un proyecto estatal, ¿no?
y pensaba que, y hasta hoy lo tenemos muy fuerte en los discursos de América Latina, por ejemplo, en muchos países de Sudamérica, entiendo que mucha gente identifica el proceso como el control, o con el control del Estado y el control del gobierno. Yo creo que eso no es tan cierto. Eric Olin-Wright también insiste mucho en eso, pero también otros teóricos como David Harvey, por ejemplo, que dicen, hemos sobreestimado el papel del Estado, ¿sí? El Estado, si bien es un instrumento importante de opresión, no necesariamente es un instrumento tan apto para la construcción de una vida cooperativa o una forma de sociedad diferente. Claro que es imprescindible para abrir posibilidades y terrenos para posibilitar procesos sociales, pero insiste Wright o Harvey también en que es necesario el proceso social desde abajo. En ese sentido habla de que el socialismo o el proyecto comunista, socialista, deben ser proyectos de empoderamiento de la sociedad frente no solo al capital, sino también frente al Estado, ¿sí? En ese sentido, la ampliación de la democracia frente a las instituciones de poder, de capital y estatal. Otro elemento que quería aportar es cómo podrían darse pasos en esa dirección. Yo creo que ahí es muy importante una enseñanza de América Latina, en el sentido que en América Latina se buscaban construir o desarrollar formas de transformación que salieron de los esquemas reforma versus revolución, justamente con eso lo que llamaban ahí los procesos constituyentes, porque esos procesos constituyentes de alguna forma sí rompían con las reglas, normas y leyes establecidas, pero por otro lado pues no eran las revoluciones típicas que hemos conocido en el siglo XX. Y quizás el eje central de esa construcción o de esos procesos constituyentes fue una profundización radical de la democracia, ¿no? En Venezuela hablan de la democracia participativa y protagónica. En muchos otros espacios del mundo en los últimos 20, 30 años se han cuestionado los modelos de la democracia representativa y se ha buscado construir formas de democracia asamblearia, participativa, donde pues diferentes formas de democracia coexisten. Yo sé que eso tampoco para los vascos y vascas es una cosa tan nueva, y recuerdo que la primera campaña electoral de Herri Batasuna, el 78, creo que era, tenía el lema, si no estoy mal, Alkaterik onena herria, ¿está? O sea, yo creo que eso es justamente a qué nos referimos, y sabemos que también hubo una toda una trayectoria de modelos asamblearios en el movimiento obrero y sindical. Entonces no se trata de decir todas esas cosas que quiero aportar como argumentos, son argumentos nuevos, pero creo que de pronto en el pasado los hemos tenido como elementos secundarios, y yo creo que nos toca hoy de ponerlos en el puesto primario de nuestra construcción estratégica. En ese sentido, procesos constituyentes en plural como procesos de una profundización democrática donde la sociedad realmente se refunda a sí misma y refunda sus entes políticas. Y con eso quiero llegar al tercer elemento, el tercer argumento que quería aportar para la discusión es en qué espacio hay que plantear esos debates constituyentes, de un poder democrático desde los muchos, desde las multitudes. Ahí creo que estamos ante un problema, ante un reto, ¿no? De que el capital ha marcado... El capital siempre tiene una estrecha vinculación, eso también es una tesis muy importante de David Harvey, con el espacio, ¿no? El capital, desde el comienzo del capitalismo en el siglo XIV, XV, fue un proyecto también espacial, de expansión espacial, ¿no? Y hemos visto cómo esos espacios cada vez son más grandes y más globales, ¿no? Y hemos llegado a unas
realidades políticas y económicas transnacionalizadas, ¿no? Y lo sentimos hoy con Grecia, ¿no? De que los espacios de construcción alternativa son totalmente limitadas o condicionadas por la transnacionalización de ese poder. Entonces, claro que lo que tenemos que plantear es también una refundación no solamente democrática, un proceso constituyente, no solamente para la sociedad concreta en que vivimos, sino para mínimamente toda la Unión Europea, ¿sí? Y eso nos plantea un reto, ¿no? Porque la izquierda estamos acostumbrados de pensar en internacionalismos, ¿no? O sea, en naciones y pueblos que deben juntarse. Pero lo que hoy realmente es el reto es organizar un proceso constituyente no internacional, sino transnacional. Debemos actuar de una manera tan transnacional como actúa el capital, ¿sí? Lo sabemos desde hace mucho rato, pero no hemos avanzado mucho en ese proceso. Hoy día, por lo menos, tenemos el hecho de que en muchas ciudades de Europa hay manifestaciones en solidaridad con el gobierno griego. Ojalá sea esto un primer paso en esa transnacionalización y en esa construcción de un proceso constituyente y de muchos procesos constituyentes para Europa. Gracias. Buenas tardes. Es una discusión que es difícil. Hablar de la influencia del caída del campo del este o como cada uno quiere llamar el campo socialista o del este, y cómo somos, en qué situación somos hoy, 25 años después de esa caída. No importa si hay militantes o organizaciones o partidos de izquierda que sostenían el modelo que cayó en 89, o no sostenían, todos eran, la influencia negativa de esa caída era clara para todos. Y en Europa especialmente, que esa influencia era muy más grande que en otras partes del mundo, como en América Latina, que no era el mismo, concluyó con una izquierda en Europa aún más vieja y aún más cansada en los años 90. Una izquierda que no podría transmitir inspiración y coraje a los pueblos para luchar. Y hoy, 25 años después, vivimos en un otro mundo, mucho más bárbaro, pero también con movimientos políticos y sociales y con izquierdas que son que tienen muchas formas y son multicolores. Esa trayectoria de 25 años permite hoy, con los muchos cambios que la mayoría eran negativos, permite hoy que el impensable deviene posible. Eso es una contradicción. Sería loco de decir en Grecia, por ejemplo, 5 años atrás, que hoy vamos a hacer un gobierno popular. Yo no digo de izquierda, yo digo un gobierno popular, un gobierno de dignidad, un gobierno democrático.
sería impensable, hoy es una realidad muy difícil y con muchas contradicciones, pero es una realidad. Y el factor decisivo por esa transformación de una izquierda que era vieja y cansada en una izquierda inspiradora, en una izquierda multicolor e inspiradora y que lucha por un cambio profundo, el factor decisivo, en mi opinión, eran los masas populares. No eran los planes de las izquierdas. La invasión, por ejemplo, de las masas populares en Grecia en los años 2011-2012, la invasión en la escena política central era el factor decisivo para que nuestra izquierda, que es una izquierda SYRIZA, que es la coalición de izquierda radical, es una izquierda conformada por muchos corrientes, muy diferentes. No era fácil construir SYRIZA. Era un proceso muy largo, era un proceso que se inició en realidad con el movimiento antiglobalización, que era un movimiento, un nuevo tipo de lucha y un nuevo tipo de organización, ese movimiento antiglobalización. En ese movimiento, muchos corrientes de la izquierda griega y de las izquierdas de todo el mundo, por la primera vez, luchan de una manera conjunta. Y el fruto en Grecia de esa cooperación era SYRIZA. No era fácil y era un proceso de muchos años. Esa izquierda no era negativa, la izquierda de SYRIZA en Grecia no era negativa cuanto hay esa explosión de la indignación popular, porque hay izquierdas en Grecia que eran negativas, que no querían ese tipo de explosión espontánea y no controlada. Pero la actitud de SYRIZA, que quería y podría finalmente escuchar a los gritos del pueblo que sufre, y podría exprimir los intereses básicos de las masas populares y las demandas básicas, era el resultado, es ese gobierno popular, progresista, democrático, como quieren, pueden llamar ese gobierno. Al nivel internacional, porque habló del movimiento antiglobalización, al nivel internacional, esas nuevas formas de lucha y nuevas formas de organización gradualmente contribuyeron a la delegitimación de la dominación ideológica, política y real del neoliberalismo. Era también un paso que necesitó muchos años, pero un paso decisivo, un paso que era de manera desigual en cada continente, de un país a otro, pero era un proceso de 10, 15 años. Y al mismo tiempo tenemos eso que todos los compañeros hasta ahora hablan de eso, los cambios que no eran escritos en los libros, cómo se producen, los cambios en América Latina. Que la izquierda, un parte de la izquierda europea, se inspiró también de ese nuevo tipo de conformación de fuerzas populares, de concentración de fuerzas populares y de superación de esa contradicción antigua en el interior de la izquierda entre reforma y revolución.
eran procesos nuevos que nos influyeron mucho. En Grecia, después la caída del muro de Berlín, si podemos utilizar ese término, tenemos por muchos años una situación de escisiones continuas, de una nostalgia contraproductiva, nostalgia del pasado, que no podemos retornar al pasado, o un parte de la izquierda era en un proceso de absorción del sistema. Todo esto produjo una situación de incapacidad de presentar una alternativa al pueblo griego. Y con ese proceso de cooperación al interior del movimiento antiglobalización en nuevos movimientos sociales, que habló antes por eso, tenemos ese proceso después, izquierda vieja y cansada, ese proceso de formación de Syriza. Que el factor popular era el factor decisivo. Ahora, somos en una situación muy difícil. Sí, somos el gobierno de Grecia, pero la situación del pueblo griego y del Estado griego es muy difícil. Tenemos una crisis humanitaria, tenemos un desempleo de 1,5 millones de gente, el porcentaje de desempleo para los jóvenes es 60%, más que 60%, el Producto Nacional Bruto regresó en 5 años 25%, y la deuda, hay una aumentación de 120% del PNB a 180%. Y tenemos esa situación también, como digo, de crisis humanitaria, con cientos de familias, cientos de miles de familias que no tienen electricidad, salud, etc. Esa es la situación que los problemas que tenemos hoy. Y además tenemos los últimos días tenemos un chantaje del parte de las instituciones europeas que son hegemonizadas por Alemania. Grecia, los últimos 5 años, no es un país soberano, es una colonia de nuevo tipo, donde la Troika puede decidir y puede decir al Parlamento qué votar y qué no votar. Y es esa situación que es necesario, no que queremos, que es necesario cambiar, porque no podemos continuar. No podemos continuar con esa situación. Normalmente, un acuerdo de Grecia con las instituciones europeas sería al interés mutuo, sería mutualmente positiva por todas partes. Pero no quieren un acuerdo que es lógico al nivel económico, no quieren un acuerdo que es lógico al nivel económico, porque eso que es importante, para Alemania, que es el país que domine la Unión Europea, es el nivel político. No quieren que haya un ejemplo que dice que podemos hacer una otra opción, una alternativa, un otro camino. Y es porque tienen ese chantaje, esos días.
Yo debo decir que es un combate difícil, el combate que nosotros tenemos ahora, un combate con muchas contradicciones, pero no tenemos otra opción que de avanzar en ese camino difícil. Y las medidas concretas que anunció hasta ahora el gobierno griego sirven ese camino que no es un camino revolucionario, no es un camino radical, para ser sinceros. Es un camino de dignidad, es un camino de soberanía nacional, es un camino de democracia y de justicia, un camino de la reconstrucción de nuestra economía. Es por eso que el pueblo griego lucha hoy, pero la situación es muy difícil. Y no tenemos muchas armas en ese combate. Para decir la verdad, la arma la más importante que tenemos es la resolución del pueblo griego. Y hoy, hasta ahora que hablamos, en 40 ciudades de Grecia hay cientos de miles de personas que manifiestan no para sostener el gobierno de Syriza, para sostener una opción de dignidad y de democracia. Y domingo tenemos una movilización más de ese tipo en todas las plazas de Grecia y también hasta ahora en 60 ciudades en toda Europa, en solidaridad con la lucha del pueblo griego, que no es una lucha de Syriza o solamente del pueblo griego. Es una lucha para la dignidad y la democracia en toda la Europa. Y nuestra arma más poderosa es esa solidaridad de los pueblos. Es esa solidaridad de los pueblos de Europa y especialmente de la Europa del Sur. Y es porque queremos avanzar la idea de un frente de los pueblos de Europa del Sur, la idea de la necesidad de una revolución democrática en Europa, para poder hablar después, de una manera seria, de un otro tipo de organización política y social y económica en nuestro continente, en nuestros países y en nuestro continente, del socialismo al siglo XXI. Pero debemos hacer ese frente de los pueblos y de los estados del sur de Europa y una revolución democrática en Europa, porque la Unión Europea hoy no es Europa. Es la oposición de la idea que los pueblos tenían de Europa. Es la oposición a los elementos más básicos como la dignidad y la soberanía y la democracia. No podemos hacer una Europa que es dominada para algunos países y para los banqueros. No podemos continuar como esto. Es un combate muy difícil. No sabemos, no tenemos ninguna garantía que vamos a ganar, pero no tenemos otra opción que participar a ese combate. Creo que es muy útil de continuar ese tipo de debate entre las izquierdas y los movimientos sociales en toda Europa y en todo el mundo. No es un debate teórico hoy. Hoy es un debate que tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. Es porque queremos participar en ese debate, queremos contribuir lo poco que podemos contribuir en ese debate y avanzar la cooperación entre las izquierdas y los movimientos sociales en toda Europa, por los intereses de los pueblos de toda la Europa. Gracias.
verdad que oír a un compañero de Grecia conversando sobre este tema nos genera una gran empatía, porque nosotros hemos transitado un camino similar durante muchos años. Y yo diría que a propósito de la caída del Muro de Berlín, se han dicho tantas cosas que a raíz de eso, que es muy poco lo que uno pueda añadir. Sin embargo, quisiera que me permitieran traer una reflexión de Eduardo Galeano, que a propósito de ello, en el año 91, escribió un pequeño texto que, con el permiso de ustedes, lo voy a leer. Salió publicado en El Tigre Azul y otros relatos de la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana en el año 1991. Y decía: en Bucarest, una grúa se lleva la estatua de Lenin. En Moscú, una multitud ávida hace cola a las puertas de un McDonald's. El abominable Muro de Berlín se vende en pedacitos y Berlín Este confirma que está ubicado a la derecha de Berlín Oeste. En Varsovia y en Budapest, los ministros de Economía hablan igualito que Margaret Thatcher. En Pekín también, mientras los tanques aplastan a los estudiantes. El Partido Comunista Italiano, el más poderoso de Europa, de Occidente, anuncia su propio suicidio, su próximo suicidio. Se reduce la ayuda soviética a Etiopía y el coronel Mengistu descubre súbitamente que el capitalismo es bueno. Los sandinistas, protagonistas de la revolución más linda del mundo, pierden las elecciones. Cae la revolución en Nicaragua, titulan los diarios. Parece que ya no hay sitio para las revoluciones, como no sea en las vitrinas del Museo Arqueológico, ni hay lugar para la izquierda, salvo para la izquierda arrepentida que acepta sentarse a la diestra de los banqueros. Estamos todos invitados al entierro mundial del socialismo. El cortejo fúnebre, dicen, abarca a la humanidad entera. Yo confieso que no me lo creo. Esos funerales se han equivocado de muerto. Quería comenzar con este texto que fue premonitorio de Eduardo Galeano, porque efectivamente cuando él lo escribió, mientras el imperio norteamericano se jactaba de haber ganado la batalla y la Europa vetusta, cansada, celebraba los supuestos funerales del socialismo, Latinoamérica no había cesado en la búsqueda de su destino. Y todo apuntaba a que era la izquierda, una vez más, la llamada a encontrar el camino. Una izquierda, claro, que se hacía preguntas, que se cuestionaba, que se debatía entre sensaciones de derrotismo, de pesimismo generalizado e incluso de desilusión absoluta, sobre todo en aquellos que habían puesto su fe y sus esperanzas en ella. Una izquierda abatida, pero que no se resignaba y que emergió ante la disyuntiva de renovarse o aceptar sus funerales. Nuestro continente en esa época fue actor, testigo y víctima de políticas equivocadas que, además de descapitalizar a las naciones y deteriorar el poder adquisitivo de los trabajadores, de generar miseria, inoculó desesperanza, desaliento en las grandes mayorías, pues eso, a fin de cuentas, es uno de los más importantes objetivos del sistema neoliberal. A donde quiera que llega, devasta las bases económicas, destruye los sistemas políticos y normativos, la confianza social, la autoestima nacional, para tratar de convencernos del postulado central. Los políticos y la política no son la solución porque son parte del problema. La economía es una ciencia compleja que solo unos pocos iluminados entienden y por eso el Dios es el mercado. Hayek pontifica y lo dice en una forma absolutamente descarnada. Las fuerzas del mercado son impersonales y los hombres con frecuencia no pueden entenderlas. El progreso depende de los hombres que le otorguen al mercado una deferencia incuestionada. Eran momentos muy duros aquellos, como lo son ahora en esta parte del mundo. El imperialismo, con el neoliberalismo como bandera, atacaba fieramente. Ya había derrotado a Allende y al pueblo chileno, convirtiendo ese país en el juguete de laboratorio de los Chicago Boys con su terrible saldo. Había derrotado a la revolución sandinista utilizando los mismos métodos que usó en Chile y que hoy utiliza en Venezuela. Había invadido con sus marines a Granada y a Panamá, dejando un cruento saldo, mientras Brasil, Argentina, Uruguay
entre dictaduras militares e hipócritas transiciones se arruinaban a base de recetas impuestas por las troicas de entonces. En Venezuela, miles de seres pataleaban contra esa imposición en una espontánea rebelión que le costó 3.000 vidas. Solo Cuba se mantenía como un bastión de decoro y dignidad, y de alguna manera ese faro nos iluminaba a todos. Porque a pesar de tan terrible panorama, de tanta lucha fallida, de tanto expolio, de tanto dolor, de tanta desesperanza, muchos queríamos seguir creyendo, como Galeano, que los funerales se habían equivocado de muerto. Como dice la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. Surgió una voz atrolladora, atronadora, un verbo arrollador, y la presencia de un hombre que por encima de todo creía en el poder creador del pueblo. Y que nos decía que solo los pueblos, en su esencia más pura y en su condición más genuina, y con la voluntad inquebrantable de seguir hacia adelante, podrían rescatarse a sí mismos. Atendiendo esa llamada, América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda, como la llamó el Gabo en algún momento, retomó las banderas de la integración, de la justicia social, de la dignidad, de la solidaridad, de la complementariedad, recomenzó la lucha e intenta completar un proceso de descolonización que comenzó hace más de 200 años y entre largas interrupciones, sobresaltos, luchas, grandes pérdidas, pequeñísimos triunfos, debemos culminar haciendo esfuerzos titánicos, porque nuestra lucha no es solo política y económica, sino fundamentalmente cultural. Es esta la tarea que nos toca, la de la emancipación definitiva, y es esa la tarea que les toca al mundo entero. Ello pasa por lograr una sociedad en la que los derechos inherentes a la dignidad humana sean preservados y garantizados totalmente, y los derechos económicos sean regulados por la voluntad democrática de esa sociedad. Una sociedad democrática en la que todas y todos tengamos el derecho a formarnos, a informarnos, a deliberar, para que participemos y asumamos los asuntos públicos como propios. Eso significa una mayor preocupación por la justicia social, por el fortalecimiento de los servicios estatales de educación y salud, por la garantía de la soberanía económica, y una mayor cooperación e integración entre los países de la región, basando nuestras actuaciones en valores humanistas, ambientalistas, y que reivindiquen simplemente cosas como la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, la fraternidad entre los seres humanos. Es que para América Latina, dice un padre jesuita, que socialismo es solamente evitar que la economía sea una máquina de muerte, y la democracia un bien exquisito del que solo disfruten algunos. De allí pues que estamos empeñados en eso, de allí que ese empeño nuestro ha despertado el temor de los hegemones de siempre, que creyeron ser dueños del poder mundial y están viendo en riesgo sus posesiones, y por ello ponen toda su energía, todos sus recursos, toda su imaginación en tratar de impedir. De la manera más sórdida e indecorosa recurren a todo tipo de argucias, a mentiras, a intentos de represión de lo social, a manipulación mediática, a injerencia directa, a conspiraciones, a golpes de Estado, a irrespeto de nuestra soberanía, todo en nombre del imperio y de su nuevo Dios, el mercado. Por eso nosotros insistimos en que, como dijo Bolívar en 1814, hoy más que nunca para nosotros la patria es la América. La integración representa la más adecuada estrategia de defensa ante el crecimiento desmesurado de las desigualdades y de la injusticia social alimentadas por esos postulados del neoliberalismo. Pero esa unidad de nuestra América no es suficiente si no logramos un nuevo orden mundial, no capitalista, que alcance la armonía entre las naciones, la convivencia pacífica entre los seres humanos y una nueva relación con el ambiente y la naturaleza. Si lo que pretendemos es ayudar a los países más débiles a superar las ventajas que les separan de los más poderosos, los caminos no pueden estar sino dentro de unas propuestas que se basen en solidaridad y en el respeto de la soberanía. Estas tres tardes que hemos
tenido reflexiones de, gracias a la convocatoria que nos hicieron los compañeros, ha servido fundamentalmente para observar el interés que han puesto en tratar de entender e interpretar nuestros códigos, para entender nuestra diversa y compleja realidad bajo esquemas diferentes a los acostumbrados. Es cierto que no es lo mismo vivir en un estado de bienestar más o menos asentado y sentir que se resquebraja y se resiente, que vivir como nos ha tocado a nosotros, de crisis en crisis y de sobresalto en sobresalto durante muchos años. Pero las experiencias ajenas, aún no siendo extrapolables, sí sirven de referencia, más aún cuando la realidad demuestra que todos los pueblos del mundo, aun siendo sociológica y culturalmente diferentes, somos susceptibles a las mismas carencias, a los mismos expolios, a los mismos depredadores, a los mismos sueños, a los mismos temores, y podemos perseguir también iguales esperanzas. Supongo que entender esto hace más fácil a partir de ahora, de estos momentos en los que los pueblos europeos están viviendo horas tan complejas, difíciles y cada vez más angustiosas. Por eso celebro este intento de la organización en adentrarse más en nuestra historia y en nuestras experiencias para tratar de encontrar respuestas y conclusiones que ayuden a los pueblos de ambos lados del Atlántico a superar las dificultades y encontrar el camino hacia una mejor democracia, hacia un verdadero empoderamiento de las clases populares desde el estudio, desde el conocimiento, desde el debate, desde la discusión, desde la comprensión y desde la solidaridad. En todo caso, la clave que debe inspirarnos es la movilización y amplia participación social en la vida pública, o lo que es lo mismo, en la democratización efectiva del poder, en el empoderamiento, en la gente, en el colectivo organizándose, participando, debatiendo, controlando, el que puede marcar el ritmo de las luchas y la única garantía de que los procesos se puedan dar, no sean derrotados ni puedan retroceder. Y haciéndome eco un poco de las palabras del colega griego que dijo hace un poco que para ellos la solidaridad en este momento era vital, cosa que comparto absolutamente, quiero recordar una frase del poeta y escritor Gabriel García Márquez, que en el discurso de la toma de cuando ganó el premio Nobel, el discurso en la academia, dijo, el discurso se llamaba La soledad de América Latina, y en una de las partes del discurso dijo, la solidaridad con nuestros sueños no nos haría sentir menos solos mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida propia en el reparto del mundo. Buenas tardes.